Hola, yo soy Carlota, vengo de la web de Instalación San Jordi del barrio de La Mina y estaba aquí estos 4 días del seminario. Hola, yo soy el David, vinc del barri de San Antonio Raval, del casal de Jocs Calaçans i acabo de gaudir d'un magnífic seminari. Mira, pues después de todos estos 4 días de compartir momentos y espacios, aparte de haber sido guiados por diferentes personas, yo creo que una de las fortalezas que hemos tenido es que todos hemos aportado y entre todos hemos intentado crear espacios de reflexión, de comunicación y de colaboración que yo creo que hasta nos llevamos estas conexiones para poder acabar de tener colaboraciones entre nosotros. Y confluir entre nosotros. Sí, jo he vingut a buscar eines i marxo amb una caixa d'eines, d'acord? Perquè les pràctiques restauratives, l'explicació del Jordi... És que cada seminari m'ha portat un element nou que he marxat amb una caixeta d'eines, no? I com deia aquella companya que vam tenir, amb unes ales. No he marxat amb una motxilla. El canvi de motxilla a Alex m'emporto, és això que m'emporto. El cambio que comentas tú, ¿no? Y el empoderamiento, el día que nos dieron... Sí, no me lo quitan estos. No tengo motxilla. Hemos transformado la metáfora, en vez de motxilla tenemos alas. Bueno, si pudiéramos encajar este nuevo seminario en otras metodologías o en otros conceptos, ¿no? Para ir un poquito más allá, si trabajamos, o sea, el tema de la adolescencia y de los jóvenes, creo que tiene muchos frentes abiertos, ¿no? El tema del Yeura, que ya lo hemos tratado un poquito aquí, pero ir un poquito más a fondo creo que es importante. El partir, sobre todo, creo que es un tema que ha ido sonando mucho en los seminarios, es el tema de la motivación, de cómo llegar a los chavales y chavalas a que se impliquen ellos de verdad, no porque nosotros queramos, sino que la participación venga de ellos, porque así es interesante abrirlo hacia el tema de la motivación, participación comunitaria o no comunitaria, o sentimiento de pertenencia, ¿no? Este temazo que... I el descobrir, ¿no? Jo deixaré que la Fundació Pere Tarrés em sorprengui amb la propera temàtica. Segura. I la segona és que compartir. O sigui, compartir és una riquesa. I llavors l'espai de compartir en noves formes o en formes fa que tu t'actualitzes. Jo m'ho miro des d'una perspectiva d'educador amb els meus anys, d'acord? I això es necessita. Tant amb els joves com amb aquell noi que no hem pogut compartir ara, com amb els veterans, perquè hi ha una riquesa allà dintre bestial. Totalment. Crec que el punt aquell de compartir és bestial. Sí.